Amigos, muy buenas noches. 7 en punto de la noche. Soy Enrique Castillo y pues los invito a disfrutar de un programa que puede ser sumamente interesante para ustedes. Hoy estaremos con Pedro Pablo Kuczynski. Con él conversaremos sobre todos los temas relacionados con la política y la economía. Son temas sumamente importantes en estos días después de todo lo que ha pasado durante la semana. Y después de todo lo que se advierte que pasará en los próximos días, porque no sabemos si es que el diálogo se va a concretar o no, no sabemos si hay relevos ministeriales o no, no sabemos si hay censuras o no. Por lo menos eso es de todo eso se ha hablado. Nuestro primer invitado esta noche es el ministro de Energía y Minas, para conversar sobre los temas relacionados con pues algunas denuncias que se han hecho en su sector y otras inversiones también relacionadas con los sectores a su cargo. Ingeniero Mayorga, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. No, las gracias a usted. Ministro, permítame una primera parte política. ¿Va usted a renunciar en los próximos días? ¿Va usted a dejar el cargo a otra persona? Bueno, las decisiones de la composición del gabinete pertenecen al presidente. En este momento lo que yo puedo asegurarle, Enrique, es que el gabinete está unido y a pesar de todo el ruido político intenso que vivimos, se sigue trabajando. Ministro Mayorga, a usted se le menciona mucho cuando se habla de cambios en el gabinete. ¿Qué siente usted, cómo percibe usted esta permanente mención suya? Mire, y no solamente por las posibilidades, sino porque hay gente que dice que usted tiene que salir del cargo. Bueno, hay mucha gente que es libre de opinar. Lo que yo sí puedo decirles es de que todo este río político no ataña mi performance en el sector. Seguimos trabajando, tenemos responsabilidades muy grandes. Tenemos que sacar adelante el sector energético que es vital para el desarrollo del país. Tenemos que seguir desarrollando la minería, que es la que nos da de comer. Entonces la responsabilidad es muy grande. El ruido político es ahí, está ahí, de cuando en cuando es más intenso, de cuando en cuando desaparece. ¿Usted tiene la misma tesis de solo ruido político? Así es. Yo estoy convencido que todas estas denuncias no tienen ninguna prueba. Yo he ido al Parlamento, he explicado las razones en los diferentes casos que me han tratado de imponer y no había nada. ¿Por qué la primera ministra en un tuit habla de que puede ser saboteada desde el interior del gabinete? Mire, yo no estoy a corriente de estas cosas. Cada uno tiene sus responsabilidades y sabemos que hay diferentes versiones, diferentes ruidos, diferentes cosas. Nada de concreto. ¿Usted tiene alguna versión concreta de una duda específica, ¿no? Bueno, cuando la primera ministra dice, si desde mi propio gabinete se me saboteara, yo lo voy a desautorizar. Bueno, ya se me saboteara, pero, o sea, es una expresión, ¿no? Pero, no, pero imagínese nada, usted, serio, una primera ministra que alude a la posibilidad de ser saboteada en su gabinete, es porque lo huele, lo percibe. Lo que yo le puedo asegurar, que al interior del trabajo del gabinete se trabaja con mucho compañerismo, fuertemente unidos, y creo que estamos sacando proyectos sumamente importantes para el país. ¿Usted se siente plenamente respaldado por el presidente y la primera ministra? Hasta el momento sí. ¿Sin ningún problema? Sin ningún problema. Muy bien, entonces hablemos de la denuncia que se ha planteado contra usted en estos días. Porque se señala que en un concurso para la masificación del gas en Sechura, gana una empresa y esta empresa, después de que gana, ve que el concurso en el que participó es impugnado por la competencia y curiosamente usted los llama a una reunión al ganador, sin decirle que en esa reunión el ministerio iba a estar el perdedor. Bueno. Y los llama a usted a conciliar. No. Vayamos por partes, ¿no? Este proceso, ¿no?, para seleccionar una empresa que se haga cargo de la distribución de gas en el departamento de Piura, no es una licitación pública. Y no había ningún ganador. Este es lo que se llama un concurso de partes, en los cuales se había preseleccionado una empresa y la otra presentó una apelación. Perdón, en ningún momento. ¿No, Sechura no había sido declarada ganadora? No. Simplemente se la había preseleccionado diciendo usted ha tenido el más alto puntaje. Y la otra empresa apeló diciendo yo estoy mejor que ella y esto está equivocado. Perdón, ¿más alto puntaje para qué? Para seguir en el concurso. Aquí todavía no habíamos otorgado la buena pro, que es la que otorga derechos a las empresas. No habíamos llegado a ese punto. Por eso es que se les invita a venir. Y se les invita a venir a las dos empresas.
y se les invita con sus representantes, con el director de hidrocarburos, con los abogados que siguen el proceso, para ver, para ver, preguntarles, para ver, para ver por qué había tal animosidad, tal disputa. El riesgo detrás es que esto se judicialice. ¿Ya se judicializó? No, todavía bueno, no. Las dos han anunciado que lo van a denunciar a usted. Bueno, a mí no. Yo no tengo nada que ver con ese proceso. Yo no he intervenido ni puesto mi dedo directa ni indirectamente. Ministro, vamos por partes. No, ¿usted no los convocó a una reunión al ministerio? No. ¿A las partes? Ambas empresas, de mutuo propio, decidieron acercarse. Y se les dijo, bueno, los vamos a recibir para que expliquen por qué. O sea, ¿usted no lo llamó, no llamó a la empresa Acechura al ministerio y esta empresa las se encontró dos con que la colombiana estaba ahí? No, a las dos empresas se les llamó, juntas. ¿Y las dos sabían que ambas iban a ir? Las dos sabían, exactamente. ¿Y las dos sabían que usted iba a ser la persona que los iba a reunir? Y estaba el director de hidrocarburos y estaba el abogado que seguía el proceso. Y se les dijo, ¿por qué esta animosidad? Expliquen sus puntos de vista. Y se les dijo, ustedes son empresas que podrían quizás resolver esto de una manera más amigable. Y se fueron, tranquilas. Simplemente que nos dimos cuenta del riesgo que se corría. Muy bien. Se revisaron las bases, y eso es lo que hemos hecho, hemos retrotraído el proceso al punto de partida. Hoy día, con bases revisadas, el concurso va a seguir. Y de esta manera estamos asegurando que para el mes de marzo, finales de marzo, Piura va a tener una empresa que va a poder iniciar este proceso. Si usted dice que no había ganador, ¿sí? ¿Por qué el día jueves emiten ustedes una resolución en la que declaran nulo el proceso? No hemos declarado nulo. Hemos retrotraído las cosas, para revisar las bases e invitarles a las dos mismas empresas a seguir concursando. Pero no entiendo por qué tendrían que retrotraer si, como usted dice, no había concurso, no había nada. Simplemente había una precalificación. ¿Qué había que retrotraer? Había que retrotraer porque había una apelación. Había una apelación de la otra empresa diciendo yo no tengo ningún error, la otra es la que ha cometido los errores. En consecuencia, había una pugna que si continuaba como tal iba a judicializar este proceso. Pero, ministro, solamente tenían ustedes que resolver la apelación y nada más. Es que, ¿para qué retrotraer el concurso? Porque a la hora que se hace la revisión, se encuentra que en las bases no habían elementos de competencia que permitieran seleccionar de manera inequívoca a un ganador. Entonces, se dijo, no, tenemos que revisar las bases. O sea, el concurso estaba mal hecho desde las bases. El concurso estaba bien hecho, pero las bases estaban mal hechas. Tenían elementos de competencia suficientes. Entonces dijimos, bueno, rehacemos las bases, revisamos las bases y las dos empresas van a volver a participar. Pero las dos anuncian que lo van a denunciar, ministro. Bueno, o sea, las empresas son libres de ir al Poder Judicial. O sea, igual va a terminar judicializado esto. No, yo no creo. ¿Usted los va a convencer de que no? Yo no voy a convencerlos de nada. Simple y llanamente que ellos entienden, tienen abogados que conocen estos procesos. Esta no es una licitación pública. Pero su papel era intermediar entre dos competidores. ¿Ese era su papel? ¿Llamarlos al ministerio? Mi papel y llenarse de buenos oficios para tratar de juntarlos y decirle. Empezando, ¿para qué? Porque o sea, ¿para qué los reunía? El riesgo es que esto se judicialice y que Piura se quede por 2-3 años sin gas. Ya, pero entonces usted lo llamó para decirles, oye, por favor, que ninguno denuncie nada, todos felices. No, simplemente para escucharlos. ¿Qué cosa piensa usted? ¿Qué cosa piensa usted? Y es que hay un motivo para llevar esto a ese punto, de llevar esto a tribunales. Dijimos, no. Ellos han insistido, entonces hemos dicho, ok, revisemos las bases y volvamos a ponerlos en el punto de partida. De esta manera, a fines de marzo, podemos dar la buena pro a aquel que gane inequívocamente y podamos seguir adelante. Aquí hay que sobreponer a la controversia entre privados el bien público, y eso es lo que hemos hecho. Bueno, ese es un punto de vista. Bueno, ese es el punto de vista del Ministerio, ¿no? Porque desde otro punto de vista lo que se puede pensar es qué razón había para, utilizando sus palabras, retrotraer un concurso a cero. No a cero, porque aquí no va a entrar otro competidor. Muy ellos bien. Mismos siguen adiando el concurso. Perfecto, pero ¿qué razones había para retrotraer esto si, según usted, todo caminaba bien? No. O sea, había una situación en la cual una empresa había cometido errores y la otra también. Y las dos estaban en una situación de pelea que no correspondía a la realidad. Entonces se ha dicho, tranquilo, hagamos el concurso nuevamente, vuelvan ustedes a presentar sus ofertas. Muy bien, pero curiosa manera de resolver un tema, pues... Esto es de acuerdo a la ley. Que era un proceso, ministro. Los procesos se cumplen sin intervención de las partes
con buenos oficios. O sea, imagínese usted, los procesos, imagínese usted si el tema del gasoducto, que también generó que una empresa acusara a la otra, y la otra, usted los hubiera llamado al ministerio, se hubiera dicho, oye, por favor, no denuncien nada, todos felices, contentos. ¿Usted sabe cuántas veces nos hemos reunido con las empresas que participaron en el gasoducto? Pero no al final del proceso, ministro, pero no al final del proceso. No cuando ya había una empresa, como el caso de Sechura, que se creía ganadora frente a Promigas, y esta, al final, tenía una denuncia que hacer contra la otra. Estábamos en ese proceso, estaban cruzadas las dos empresas. Una que había sido preseleccionada y la otra que apelaba. En una situación que iba finalmente en desmedro de los intereses de Piura. Muy bien, ahora, ¿a usted no le preocupó antes de convocar esa reunión que volvieran a decir que usted estaba generando lobbies a favor de Promigas, en este caso, la empresa colombiana que estaba en desventaja porque había sido declarada perdedora? En ningún momento. Acá simplemente hemos llamado a las dos empresas, las hemos puesto al frente, las hemos escuchado, y les hemos dicho, esto no puede seguir así, ustedes tienen que ver una manera de resolver este asunto. Aquí no hemos llamado ningún interés a nadie. Bueno, pero usted confirma que hubo la reunión y que usted convocó a la reunión. Por supuesto. No, las empresas vinieron consensuadas al sentarse en el ministerio. ¿Se autoconvocaron las dos? No, se les invitó. O sea, por eso, ¿quién invitó? ¿Usted las invitó? La Dirección General de Hidrocarburos. Bueno, el ministerio las invitó con su permiso. O sea, necesitábamos resolver esas cosas. ¿Y por qué Sechura dice que no sabía que iba a ir Promigas? Sechura puede ser muchas cosas, ¿no? Yo después he escuchado muchas cosas de Sechura, como también he escuchado de Promigas. Como también de Promigas. ¿Malas? Todos hemos leído la prensa, ¿no? Todos hemos leído la prensa. Bueno, pero que usted lo diga es preocupante, porque nosotros podemos leer rumores, pero que el ministro diga que ha escuchado cosas malas de Promigas y de Sechura, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y entonces qué clase de empresas son las que están participando de un concurso? Y cuando usted dice que lo que se está velando es por los intereses del país. Mire, las dos empresas, del punto de vista técnico, del punto de vista financiero, son empresas aptas, son empresas con capacidad de hacer el trabajo. Entonces, eso es lo que nos interesa. Estos concursos se hacen en base a documentos. No se hace en base a conversaciones. Claro, se hace, entonces, usted lo ha dicho, se hace en base a procesos que y documentos. Documentos. Entonces los documentos ¿por qué son los entonces, que hablan? ¿Por qué entonces la conversación en el ministerio? Porque el tono de lo que estaba en la prensa, ustedes los han visto, era un tono que la verdad no correspondía a la realidad de las cosas. Bueno, pero así son los procesos, pues, y lo único que cabe es resolverlos de acuerdo a ley. Así se ha resuelto. Sin así conversaciones. Que después, lo peor de esto es que la conversación no es hecha pública por usted. La conversación es hecha pública por Sechura, que denuncia que usted los llevó a una emboscada. Ninguna emboscada. Eso, es lo, que dice, emboscada. Eso es lo que dice Sechura. Ninguna emboscada. Sechura dice, nos invitó el ministro y llegamos y nos encontramos con que estaba ahí Promigas. No. Nosotros no sabíamos y nos fuimos. Eso no tiene ninguna sigla de verdad. Bueno, entonces, ¿qué sigue, ministro, en esto? En esta historia. Bueno, esta semana vamos a poner las bases revisadas. Y las empresas presentarán sus ofertas. Muy bien. Y bases entonces, en las cuales habrá factores de competencia suficientes como para inequívocamente escoger una de ellas. Le pregunto, ministro, si se van a cambiar las bases, se van a ajustar las bases. Así es. ¿Por qué se mantienen los dos competidores? ¿Por qué no se abre a otros competidores más? Porque cambiar las bases es cambiar las reglas de juego. Y cambiar las reglas de juego es un nuevo juego. No. ¿Y por qué no se abren las puertas a un nuevo juego, a nuevos actores? Porque estamos en un proceso en el cual se llama de partes concurrentes. Hay un periodo en el cual pueden entrar empresas. Y este periodo ya pasó. Nosotros no hemos retraído las cosas al perfecto inicio, sino al punto en o el sea, cual se ya están cambiando las bases solamente para el interés de estas dos empresas. Efectivamente. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede cambiar las bases así con es fines estrictamente particulares para que dos empresas queden contentas? Porque estos concursos tienen como punto de partida la presentación de una de las empresas diciendo yo quiero tomar esta concesión. Entonces se le dice, bueno, tú la vas a tener siempre y cuando no hay otro concurrente. Entonces hay un periodo para la presentación de empresas concurrentes. En ese periodo apareció la segunda empresa. Y estas dos han sido calificadas. Entonces estamos en el proceso con estas dos. Muy bien, lo que no todavía no se me cocina es cómo se pueden cambiar bases, iniciar el proceso. Se revisan las bases. Se revisan. Pero se revisa para cambiarlas, ministro. No se revisan solamente para aprenderlas. No, usted me está diciendo que se van a cambiar. Se van a poner dentro de las bases factores que permitan la competencia y de manera de elegir inequívocamente, perfecto, es decir, sin ningún error, perfecto, ninguna de ellas. Si quiere usted promover la competencia, ¿por qué no abre la puerta para otras empresas? Por más que sea concurrente. Es que este es proceso está cambiando así, las bases administrativos. O sea, las bases son la primera piedra o la piedra angular de todo proceso. Correcto. Si usted cambia eso, es porque está cambiando el proceso. No. Eso no es así. Usted consulte con los abogados que manejan estas cosas
este tipo de procesos administrativos que se llevan por acuerdo de partes concurrentes son de esta naturaleza. Y ese es el proceso en que estamos. No es una licitación. Esto no es un concurso público abierto. Este es un concurso que se lleva dentro de este tipo de normas. ¿Es usted consciente que esto va a traer cola y le va a traer acusaciones otra vez de lobbies y de manejos irregulares? De ninguna manera. Aquí no hay nada irregular. Todo esto de acá es legal, es de acuerdo a los procedimientos que tiene el Ministerio. Si todo es legal, si las empresas fueron a la reunión y salieron felices y contentas, si les van a cambiar las bases para que solo ellas participen, ¿por qué ellas anuncian que van a denunciarlo? Bueno, son libres de denunciar. O sea, las empresas aquí hacen anuncios, hacen cosas. O sea, eso yo no me preocupo. Las empresas son libres de llevar sus cursos. Bueno, lo que sí me preocupa es que usted diga que son empresas de las cuales se habla mucho, se dice mucho, no cosas muy buenas, y sin embargo están participando cerradamente en un proceso. Las dos han mostrado capacidad técnica y financiera, que es lo que nos interesa. Aunque tengan lo que comúnmente se dice unos anticuchos guardados. Yo no sé, eso no está en ninguno de los documentos. O sea, las empresas pueden haber hecho deshecho, pero cuando entran a un concurso está esto enmarcado dentro de ciertas reglas. Y estamos dentro de esas reglas. Muy bien, ministro. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Vamos, ¿qué dicen las empresas con relación a lo que usted está diciendo ahora? Yo le quiero preguntar a usted por otros temas. De acuerdo. Y uno de ellos es Quellaveco. ¿Camina o no camina Quellaveco? Bueno, hasta ahora Anglo American nos ha dado señales de que sí. ¿Se ha reunido usted con ellos? No nos hemos reunido. Ellos nos han pedido citas y en todo momento han seguido sus trabajos. Han mantenido el fondo social y creemos en consecuencia de que después de haber dejado Michiquillay, Anglo American va a ir adelante. Pero no hay ningún anuncio público. Por el momento no. Creo que ni le han dicho tampoco fechas a usted establecidas. No fechas precisas. No sabemos de que antes de mediados del año deben tener un directorio donde tomen una decisión final. ¿Cómo van los avances o cómo va la decisión de desarrollar una planta de fraccionamiento de GLP en Quepachato? Nos hemos reunido con el Frente de Defensa de la Convención, con el Colegio de Ingenieros del Cusco. Los hemos llevado a ver plantas, la Pampilla, la planta de Aguaitía, y nos hemos puesto de acuerdo en revisar los estudios existentes. Hoy día hay condiciones nuevas. Hay el gasoducto, hay el trabajo que se está haciendo de masificación del gas en la zona, que traen modificaciones a la demanda. Y hemos quedado en hacer un nuevo estudio. Estamos trabajando en los términos de referencia para ese nuevo estudio. Muy bien, pero el nuevo estudio es para decidir si se hace o no la planta de fraccionamiento. Para ver en qué condiciones se hace. ¿Pero se hace? Bueno, si los estudios dan una posición ok, y si hay un financiamiento para ello, vamos a hacerla. ¿Hay mercado? Hay mercado. O sea, el mercado del Perú crece a nivel del GLP de una manera impresionante. ¿Y por el precio? El precio está cada vez más bajo. Estamos con un precio hoy día de GLP por debajo de los $30 en muchos lugares. ¿Cuándo baja, 30 soles, perdón. ¿Cuándo baja nuevamente la gasolina? Probablemente la semana que viene. La tendencia a la baja de los precios... ¿Esta semana que empieza? Esta semana que empieza, sí. Probablemente sigue bajando. ¿A cuánto? Yo no sé exactamente. ¿Petroperú lo va a bajar? Por supuesto, por supuesto. Ellos tienen que hacer... ¿No le han informado cuánto bajarán la gasolina? No, yo no tengo que ver en esas decisiones. Son decisiones empresariales, señor. No lo sé, pero por cortesía, ¿no le comunican al ministro? No. No, no. ¿No tiene usted idea del porcentaje? No tengo idea de esta semana. Yo he venido siguiendo y la baja ha sido muy sensible. O sea, todos los consumidores sabemos que de 14 soles estamos a menos de 10 soles en la gasolina. Y probablemente que sea unos centavos adicionales. ¿Y el GLP? GLP también. El GLP tuvimos que tomar una medida administrativa. O sea, el GLP estaba dentro de lo que era el fondo de compensación. Uh-huh. Y había bandas que impedían, en el caso de subida de precios, que esta subida íntegramente se repercutiera al consumidor. Las bandas también protegían a la bajada. Entonces, había una bajada más rápida que lo que las bandas permitían. Entonces, hemos hecho una medida administrativa para más rápido hacer que los consumidores se beneficien. Con esta ¿Va bajada. A seguir bajando? Por el momento, sí. Está todavía la tendencia a la baja. Yo estoy sorprendido de esto, ¿no? Pensé que ya habíamos tocado fondo alrededor de $45, pero no, estamos ahí todavía. El barril. Así es. Dígame, ¿los envasadores y los distribuidores están respondiendo a la necesidad de esta baja? Todos están respondiendo. O sea, aquí hay la baja del producto. Hay que entender eso de ahí. Pero la cadena, o sea, aquel que envasa, aquel que transporta, uh-huh, aquel que lleva, bueno, se beneficia un poquito por la baja del combustible. Pero en general sus costos, sus salarios, en fin, sus márgenes son los mismos. Entonces hay una baja, pero no es una baja que se transmite porcentaje enteramente, no sé, hay una baja menor. ¿Que va quedándose en el camino? En parte probablemente, pero después juega la competencia. En los lugares donde hay competencia, la baja se transmite enteramente al consumidor, ¿no? ¿Cuándo entra en vigencia el nuevo reglamento ambiental minero? Estamos a la espera de que el Ministerio de
del Ambiente apruebe los términos de referencia para los estudios semidetallados y las declaraciones. ¿Y esto cuándo será? Es pronto, pronto. Esto está cercano, ¿no? Porque ya, ya los tienen hace más de 10 días, así que eso no hay ningún problema. ¿Hay discrepancias para la aprobación de estos términos? No. ¿Ninguna? Ninguna. Es parte del trabajo, ¿no? O sea, ¿podemos pensar que esto podría ser en cuánto tiempo, ministro? Yo no voy a delimitar el tiempo que necesite el Ministerio del Ambiente. Ellos tomarán su tiempo, pero no es meses, eso no, de ninguna manera. ¿Semanas? Probablemente. Ministro, en el lote 192 aún no se lleva a cabo la consulta previa. Así es, ¿no es cierto? Para solicitación en agosto. Así ¿El gobierno está pensando en desistir de la subasta y darle este lote a Petroperú? Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Nos preocupa. ¿Es una posibilidad? Probablemente. Está todo sobre el tapete, ¿no? O sea, lo que yo quisiera decir es que estamos trabajando con los indígenas. Por primera vez hemos llegado a abrir un proceso serio en el cual estamos considerando sus propuestas en temas de saneamiento, en temas de remediación ambiental, en temas de titulación. Y estamos trabajando a nivel técnico para una solución integral. Yo creo que si esta solución se da, la continuidad de la operación petrolera está asegurada. Entonces estamos trabajando en este proceso, va a tomar quizás una o dos semanas más, pero creo que cuando tengamos esta solución vamos a poder seguir adelante en esta zona. ¿Definieron cuánto va a ser el porcentaje de participación de Petroperú en los lotes 3 y 4 que se adjudicó a Gran y Montero Petrolera? Bueno, hay una opción hasta 25%, y esto tiene que decidirlo el directorio de Petroperú. ¿No el ministerio? No. ¿Tiene usted una idea de qué porcentaje sería? ¿Sugeriría usted alguno? Yo no sugeriría nada. Yo pienso que aquí hay una decisión importante de política que tomar. Yo pienso que hay que evaluar las diferentes opciones que tiene Petroperú para seguir adelante y decidir su regreso o no a la Pestrín. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas estas opciones grandes. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por su presencia. Muy amable, suerte con lo que se viene en el tema de Promigas y Sechura. Bueno, esperemos que ellos también comprendan de que es importante que los consumidores en Piura se beneficien de su gas. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos para que esto se dé en el menor tiempo posible. Muy bien, ministro, muchísimas gracias, muy amable. Vamos gracias. A una pausa, regresamos para conversar con Pedro Pablo Kuczynski.